en el cartel anunciador del 10º encuentro de gigantes y cabezudos Villa de Abarán, realizado por un buen diseñador abaranero que en la actualidad ejerce de primera autoridad, rezaba la frase: ¿habrá algo más bonito que la sonrisa de un niño? Algo de eso, bastante, disfrutamos desde dentro los miembros del Tío Bajero, en cada uno de los pasacalles. Algo de eso, bastante mucho, se le tiene que estar quedando dentro al niño de bronce con alma infantil, tantas veces visitado y rozado en su rincón de la ermita. Pero algo de eso, bastante mucho, bastante, tienen que saber los miembros de la asociación Pupa Cloud. Buenas noches, autoridades, amigos todos cabezudos, medios de comunicación con sus oyentes, sepan que Pupa Cloud nació para llevar el arte del clown al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, para atender a niños y jóvenes enfermos e ingresados como apoyo psicológico, terapéutico y de integración social. Este apoyo es extensible a sus familias y a su entorno social, arrancando esa sonrisa en momentos de dificultad, estimulando el ánimo que se necesita para combatir el desasosiego en situaciones difíciles. Quien lo ha vivido lo sabe. Por ello, es necesario la aportación de toda la sociedad y empresas e instituciones para sostener en el tiempo su encomiable labor. En reconocimiento a tal entrega, este año son los nominados para ejercer de giganteros de honor en el 23 Encuentro de Gigantes y Cabezudos Villa de Abarán. Por motivos ajenos a su interés e intención, esta noche no pueden acompañarnos, pero valga un gran aplauso para reforzar y visibilizar su tarea, para devolverle un poco de calor al calor de su magia, como adelanto también al agradecimiento que recibirán el próximo día 22 de septiembre de parte de todo el pueblo de Abarán. Ainhoa nos va a leer el mensaje que nos ha trasladado la asociación y la placa que estaba para ellos. Si hay alguien aquí en el local que tenga acceso a ellos esta semana, se la dejamos que se la entreguen en persona. Desde la asociación Pupa Cloud queremos agradecer profundamente a la asociación de gigantes y cabezudos El Tío Bajero, organizadores del 23 encuentro de gigantes y cabezudos Villa de Abarán, al Grupo Europa y al Ayuntamiento de Abarán por la nominación de gigantero de honor en esta edición. Aunque no podemos acompañarnos en la presentación del cartel, el próximo día 22 de septiembre estaremos allí, con mucha ilusión, compartiendo este momento tan especial en Abarán. Nuestra labor como payasos del hospital comenzó hace 26 años. Depende del apoyo de todos vosotros, instituciones, empresas, para seguir llevando el arte de clown a los niños y jóvenes ingresados en el hospital de la Risaca. Ser gigantero de honor es sin duda alguna un orgullo para nosotros. Nos vemos el próximo 22 de septiembre. Muchas gracias, Abarán. Seguimos con el acto. Señor alcalde, mande a alguien que se la entregue a ellos. Sí, sí. Todo un pueblo, Abarán, que hace suyo otra nueva edición junto a vecinos y amigos que regularmente nos visitan al evento. Al reclamo de un cartel anunciador que anuncia la participación a partir de las 12 horas desde la Plaza Vieja hasta su terminación en la mejor balconada del Valle Ricote, la ermita, de los grupos de Torre Pacheco, que este año es novedad, un grupo importante, de Cejín, de la Barrera de la Virgen del Oro, vecinos nuestros, de Petrer, de Monóvar, El Mundo de la Risa, Blanca, Los Gigantes de Sonsoles, La Estación de Blanca, Los de Caravaca, Los Cabezudos de Murcia que vuelven a animar nuestras calles y por supuesto el grupo de gigantes y cabezudos El Tío Bajero, que afortunadamente con el calor de todo el pueblo cada día va creciendo, cada día tiene mayor relevo y esperemos que, bueno, mis nietas ya lo están viendo y que los nietos de todos también lo sigan viendo.
Este no es. El mundo del cartón, más de 50 gigantes y casi un centenar de cabezudos, un año más presta su color y calor para ser bien acogidos en el recorrido por las calles abaraneras. Los diferentes acompañamientos musicales de cada grupo inundan y envuelven de sonido las calles, los gaiteros, y no tenemos prisa, no se quedan atrás. Y este año, miembros de la asociación capitaneados por la joven Julia, le está dando un poco de vergüenza, debutan con sus dulzainas. Con la esperanza que será el inicio de una gran melodía, les animamos con un fuerte aplauso. Ese es el ambiente que anuncia el cartel, una llamada a la fiesta. Cartel que este año ha realizado otra de las cabezas creativas de la localidad. Demostrado queda su aportación en el diseño de anteriores tareas de esta asociación, así como su participación en bandas y procesiones y en tantos eventos que no tendrá en su currículum. Jesús Joaquín Carrasco Carrasco, Kiki, en el argot de sus allegados, ha plasmado en el cartel su vivencia y preparación, invitándolos a participar en el encuentro. Le toca a él contaros algo más. Le toca. Buenas noches. Pues bueno, la realización del cartel surge de la ilusión en primer lugar que aquí don Palomo me hizo que cuando me comentó que si quería hacer yo el cartel, pues claro, me ilusionó un montón. Estoy, desde que nací conociendo a los gigantes y cabezudos, dije, pues claro, un reto grande, porque han habido otros 20 y tantos artistas muy buenos que han hecho carteles dignos de mención. Y bueno, la idea principal del cartel viene de la ilusión, por ejemplo, de cuando preparamos un viaje, de cuando preparamos un evento con familia y amigos, o cuando preparamos el gran evento que nos centra, que es el encuentro de gigante cabezudo. Entonces, claro, pues uno se prepara su equipaje, su protección solar si va a la playa, su cámara de fotos, a quien le guste, y yo me preparé pues mi foto de los gigantes cabezudos, como me han dicho antes por ahí, cuando eran algo más jóvenes, pero bueno, muy bien, y todos los apichuques que me hace falta mi pulsera para que todo el mundo vea que yo soy gigantero también, mi pegatina para ponérmela, la anotación de que no se me olvide el pañuelo, que todos los años se me olvida, y este año ya lo tengo preparado. Y bueno, pues con unas pequeñas indicaciones también de cuál es el recorrido, a qué hora tengo que estar, para que no se me haga tarde, para el gran evento que gracias a Dios nos saca a todos, a grandes y a pequeños, de las casas, y sigue siendo un día para mí magnífico, uno de los mejores días de la fiesta. Y bueno, pues la creación, pues ahí queda, mi pin también, por supuesto, que siempre me lo pongo, y eso, ahí queda la creación, como recordatorio de la ilusión que nos puede hacer este acto, esta actividad, de tenerlo todo preparadico a esa mañana, de quedar con los amigos para tomar café, salir, disfrutar de los gigantes y cabezudos y echar un gran día. Gracias. Ya que nos ha regalado el cartel, que se lleve algo también. A Jesús Joaquín Carrasco Carrasco, autor del cartel de 23 Encuentro Gigantes y Cabezudos Villa de Abarán, en reconocimiento a su labor septiembre de 2024. Bueno, pues a este cabezudo natural solo le queda agradecer al Ayuntamiento de Abarán, personalizado en las concejalas de Cultura y Festejos, su imprescindible colaboración económica y moral, al Grupo Europa como anfitrión de esta presentación, a cuantas empresas y particulares colaboran en la medida de sus posibilidades, a la compra de una pulsera o llevarla de otros años y a la sonrisa en la calle de cada baranero. Trasladar también una sincera invitación a todos los presentes que sea compartida a cuantos vecinos y amigos nos quieran acompañar y dejar la palabra a Jesús Gómez, alcalde de la villa,
que tiene la llave de la puerta del valle. Muchas gracias y feliz y divertido encuentro. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los presentes a este acto de presentación del cartel anunciador de la 23ª edición del Encuentro Nacional de Gigantes y Cabezudos Villa de Abarán y al mismo tiempo acto en el que se da a conocer la identidad del gigantero de honor de cada edición que este año recae en la asociación Pupa Clown, que están haciendo un trabajo formidable llevando la sonrisa a quienes más lo necesitan, especialmente los niños que están hospitalizados. Así que me gustaría que le volviéramos a dedicar un aplauso de nuevo a Pupa Clown. Seguidamente felicitar al presidente, junta directiva, a todos los que componéis y hacéis realidad la Asociación de Gigantes y Cabezudos El Tío Pajero de Abarán, porque es una asociación que siempre ha sabido interpretar muy bien ese deber, esa necesidad de garantizar el relevo generacional. Cada vez implican a más personas, especialmente a los más jóvenes, quienes a buen seguro serán en un futuro los responsables de llevar y de procesionar estas figuras tan magníficas y tan carismáticas que a todos nos gustan desde pequeños. Bueno, quiero hacer también especial mención, por supuesto, a Grupo Europa, porque es una empresa que yo conozco bien y al mismo tiempo ha sido siempre una entidad volcada con todo lo que sea cultura, deporte, sociedad en general, con todos los estamentos sociales y que especialmente con Gigantes y Cabezudos ha tenido siempre un vínculo muy, muy estrecho y es digno de reconocer. Esta tarde no han podido estar con nosotros Miguel y Rosita, fundadores de Grupo Europa. Y por supuesto felicitar a Jesús Joaquín Carrasco Carrasco por este cartel que incluso pues tiene ese pequeño recorrido, el mapa con el itinerario para no perderse entre las calles del municipio, sobre todo las calles que estamos aquí, digamos, alrededor de la Plaza Vieja, que algunas personas que vienen de fuera hay que ayudarles a que puedan salir de los callejones. Importante, 22 de septiembre de 2024 en Abarán, 23º encuentro. La verdad que no le falta detalle, es un cartel muy colorista, muy vivo, que representa muy bien cómo es esta fiesta. Y al mismo tiempo también al hilo de Pupa Clown como giganteros de honor, yo quiero hacer también un alegato en favor de esta fiesta que es muy integradora y muy inclusiva. Es una fiesta inclusiva que derrocha solidaridad y creo que son valores que van mucho con nuestro pueblo y que representan mucho como somos. Así que felicitaros de nuevo e invitaros a que el día 22 de septiembre Abarán sea la capital de la alegría. Buenas tardes y muchísimas gracias. Dos menciones más. Van a recibir un obsequio por gentileza de los alumnos del Centro Ocupacional La Noria a través de la Concejalía de Política Social. Creo que también es un bonito gesto. Y por último, que estamos invitados a tomar un refresco, una cerveza. Muchísimas gracias.